especialmente agradecer a la Delegación de Cultura y Patrimonio y Turismo y al delegado de Fiestas Mayores. Agradecer también la colaboración de la banda juvenil, la representación de hermanos mayores de las distintas hermandades de Madrid. El acto de hoy es daros a conocer la guía de la Semana Santa de Morón de la Frontera. Esta guía está editada por el Consejo General de Hermandades de nuestra localidad, patrocinada por la Junta de Andalucía, Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, con la colaboración de la tertulia Cofrade Pasión por Morón. Esta guía está dentro de la subvención de la Junta de Andalucía, pero hasta ahora no hemos querido hacer su presentación. En ella se da a conocer las hermandades y cofradías de nuestra localidad, haciendo una breve reseña de su historia, como son la denominación completa de cada hermandad, fundación, imágenes, sede canónica, túnica, etc. En definitiva, dar a conocer el patrimonio de nuestras hermandades y su labor. También se hace una referencia a las monjas de clausura con sus riquísimas reposterías, como son las Madres de Santa María y las Hermanas Clarita. Espero que os guste este trabajo que con tanto esmero y sacrificio se ha llevado a cabo y agradecer a la tertulia cofrade Pasión por Morón su interés y esfuerzo en la confección de esta guía. Muchas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias al presidente del Consejo General de Hermandades por hacer posible que esta guía hoy día sea una realidad. Desde la primera hora, el primer momento que le propusimos esta idea de crear una guía cultural de la Semana Santa para darla a conocer no solo en nuestra localidad, que ya muchos la conocemos, sino también en el exterior, para que los visitantes, la gente que les gusta el mundo de las cofradías, pues conozca también nuestra Semana Santa. Agradecer también a la Delegación de Turismo y de Festejos por acompañarnos hoy y por estar siempre ahí para ayudar en todo aquello que necesitamos, tanto en la tertulia como en las distintas hermandades de Morón y también en el propio Consejo General de Hermandades. Para la realización de esta guía, pues en primer lugar, primer momento, pues hay que acercarse a nuestras hermandades. Han sido ellas, con diferentes miembros de Junta de Gobierno, de grupos jóvenes, los que nos han facilitado pues, los diferentes datos, fotografías, para componer y complementar pues, una guía a la altura de nuestra localidad. Nuestra Semana Santa, declarada de Interés Turístico Nacional de Andalucía, pues se merece tener también una guía para darla a conocer, aunque el mejor momento para conocerla es durante los días de Semana Santa, poder ver las cofradías en la calle. Pero con esta guía, pues ya la gente, antes de venir a la hermandad, pues podrá conocer, podrá ver las diferentes hermandades, los pasos que la componen, las imágenes, como podréis ver, la tenéis en vuestras manos. Si alguien no la tiene, pues en la entrada del salón de actos, pues puede recogerla. De todas maneras, iremos a ir haciendo un recorrido por esta guía, que como hemos dicho, pues está editada por el Consejo de Hermandad. Dar las gracias, por supuesto, a nuestro compañero de la tertulia Pasión por Morón, Antonio Guillén, por el magnífico trabajo que ha hecho de diseño, en el que podemos ver el resultado. Como podéis observar en la guía, pues la primera página es una introducción a nuestra Semana Santa, hablando de sus características, sus orígenes desde el siglo XVI, su tabela oficial, su estación de penitencia en la iglesia de San Miguel, uno de los momentos pues, también más importantes que vive nuestra Semana Santa. Y vemos también pues, que lo acompaña una fotografía de Nazareno en el claustro del hospital, de la residencia, momentos antes pues, de realizar la estación de penitencia el miércoles santo por la hermandad de Loreto. Ya metiéndonos en las hermandades, pues, en primer lugar ocupa el Viernes de Dolores por la agrupación parroquial del Soberano, que como bien sabéis, pues ya este año saldrá acompañado, si Dios quiere, de su bendita madre, Nuestra Señora de los Ángeles. Y podemos ver cómo ya la actualidad de esta guía, pues ya aparece también la imagen de la Virgen, que podremos disfrutarla, si Dios quiere, como digo, el próximo Viernes de Dolores. A partir de ahí, pues hacemos un recorrido por todas las hermandades de penitencia, todas las cofradías que realizan su estación de penitencia en la Iglesia de San Miguel, empezando por la borriquita. Hay que decir pues, que las distintas fotografías son de destacados fotógrafos de la localidad, como Francisco Guijarro, Palomino,
Oscar, Juan Manuel Guardado, son muchos los fotógrafos que todos los conoceréis, muchas de sus fotos también están proyectadas actualmente en la exposición de la fachada de la Casa de la Cultura, que se inaugura también mañana y que la vamos a poder disfrutar durante lo que queda de Cuaresma y la Semana Santa. Después de la Hermandad de la Borriquita, pues el domingo por la tarde tendremos el cautivo. Como podemos ver, las páginas de las hermandades tienen una misma estructura. En la parte superior pone el día de salida, con el nombre popular de la hermandad, el escudo también, para que podamos contemplar los distintos escudos de las cofradías. Y las fotografías pues acompañan de una parte introductoria, que habla un poco del lugar más destacado para ver la cofradía, en este caso el cautivo, pues habla de la calle Ramón a Unión como lugar para verlo, en esa esquina con Luis Daoy. Podemos observar también en la parte inferior, por ejemplo aquí en la hermandad del Calvario, cómo aparece el nombre completo de la hermandad, el año de fundación. También aparecen los autores de las benditas imágenes, además de las túnicas. Todo el que coja esta guía pues también podrá saber cómo son las túnicas de Nazareno de todas las hermandades de la localidad. Y finalmente pues también la sede canónica. Aquí podemos contemplar estas magníficas fotografías de la hermandad de la Buena Muerte. Iríamos recorriendo así pues las distintas hermandades. La hermandad de Loreto, el Miércoles Santo, la hermandad de la Compañía. Llegaríamos a la madrugada con la hermandad de Jesús. Posteriormente, el Santo Entierro. Y para cerrar nuestra Semana Mayor, pues la hermandad de Nuestra Señora de la Soledad del Sábado Santo. Además, como bien ha dicho Antonio Ramírez, pues se complementa esta guía con la repostería conventual de Cuaresma, algo también pues muy tradicional en nuestra localidad, como pueden ser las torrijas, los pestiños, entre otros muchos dulces que elaboran artesanalmente las monjas de clausura, que también pues están bastante ligadas a muchas hermandades de la localidad, como puede ser por ejemplo la hermandad de la Soledad, de la que son madrinas, tanto las hermanas Clarisa como las Jerónimas. Queríamos tener también ese detalle pues los conventos de clausura, que están ahí rezando por nosotros. Y queríamos también pues finalizar esta guía con una imagen pues de la hermandad de la Soledad, que es la que cierra nuestra Semana Santa, y la que hemos puesto la bondad de esa niña, que viene pues a cerrar lo que es la guía. Ya en la contraportada pues tendríamos, como no, la torre vigía de nuestra localidad, la torre de la Iglesia de San Miguel, pues donde todas las hermandades, como hemos dicho, hacen estación de penitencia. Creemos que es una guía sin demasiadas pretensiones, pero que realiza brevemente un recorrido por todo lo que es nuestra Semana Santa. Tampoco queríamos algo tedioso, sino que el que lo coja pues pueda leerlo, pueda conocerla, pero no se queda ahí, sino que le entre en ganas ese gusanillo de querer saber más, de buscar pues en la página pues, del Consejo de las Hermandades, incluso pues intentar también que se acerquen aquí la próxima Semana Santa y que vean pues la gran Semana Mayor que tenemos aquí en la localidad. Sin más, pues daros las gracias a todos por vuestra asistencia. Esperemos que esta guía sea de vuestro agrado. Se han hecho 2.000 ejemplares, esperemos que se agoten pronto. Bueno, ahí tenemos al delegado de Festejo, a la delegada de Turismo, por si se acaban, pues ya buscaremos los medios para editar una nueva edición de esta guía. Sin más, pues muchísimas gracias. Vamos a seguir disfrutando de la banda infantil de música municipal de Morón de la Frontera.
Thank you.